Sí, muy buenos días para ti y para toda la teleaudiencia. Desde este 27 de septiembre, Cuba celebra la Jornada de la Cultura China, fecha que invita a reencontrarnos con el patrimonio cultural legado de esa nación asiática y que echó raíces en las calles de Centro Habana. Resultado de la emigración, alrededor de las avenidas Zanja y Dragones se estableció una comunidad china cuya laboriosidad y resistencia la convirtió en un importante centro para el comercio habanero y, por supuesto, un fuerte nicho de tradiciones asiáticas. Hoy el legado de aquellos migrantes se fortalece en este mismo sitio, el cual se le conoce como Barrio Chino de La Habana. Y desde aquí le invito a conocer su historia. Para dilucidar los orígenes de la presencia china en Cuba, conversamos con María Teresa Montes de Oca Choi, quien es presidenta de la Cátedra de Estudios sobre Inmigración y Presencia China en Cuba. Buenos días, María Teresa. Buenos días. María Teresa, ¿qué motiva a los chinos a establecerse en estos espacios de Centro Habana y fundar aquí una comunidad también con el paso de varias generaciones? Bueno, esos motivos habría que buscarlo también en las razones por las cuales un grupo de individuos de origen chino comienzan a establecerse en las inmediaciones de lo que hoy llamamos municipio Centro Habana y que para aquel entonces era la Zanja Real. Que con la llegada de fuerzas diferentes a las que otrora fueron los culíes importados en 1847, empezaron a llegar otros chinos, otros elementos que componían la nueva o naciente comunidad china en Cuba. Es decir, estamos hablando del chino libre, del chino con capital. ¿Qué importancia tuvo la comunidad china para el desarrollo económico y comercial habanero? La comunidad china fue muy importante para todo el desarrollo del el devenir de la ciudad de La Habana. Todas esas calles que conforman el actual barrio o perímetro del barrio chino habanero fueron ocupados por los chinos comerciantes, por los chinos que importaban productos desde China, desde las Américas, dígase desde los Estados Unidos, por los chinos que empezaron a tener determinados establecimientos para poder emplear incluso a los chinos más pobres, empezaron a ser dueños de incluso bodegas o tiendas de comercio, empezaron a tener una infraestructura que permitió hablar de un barrio chino habanero, de un barrio chino potencialmente fuerte. ¿Cuándo surge entonces el barrio chino como un centro para la promoción y la preservación de la cultura legada de ese patrimonio cultural chino? El renacer post-triunfo de la revolución en 1959 se va a producir a partir de 1995. El hecho es que de ese fin primario derivó lo más importante, que es el barrio chino como proyecto sociocultural, es decir, la conversión de todo ese proyecto en un ente o una manera de tributar a la sociedad a partir de un fuerte desarrollo sociocultural. Muchas gracias, María Teresa, por estas declaraciones para la revista. Nosotros continuaremos acercándonos a estos temas más adelante. Así como las matrices africanas y españolas, las tradiciones chinas también tienen una fuerte impronta en la cultura cubana. En el refranero popular, en las historias de luchas por la independencia, en la gastronomía, la medicina, las artes, incluso otras tantas que asumimos sin conocer su origen chino. Tradiciones que también se han expresado en la identidad visual y arquitectura de este barrio, donde confluye también con otras expresiones de la cultura popular habanera. Yo diría que en todos los campos del saber se han destacado fundamentalmente descendientes de chinos. En el deporte, Rolando Chan, primer pesista de origen chino, pero está la familia Alay, Rufino Alay, primer chino que enseñó a combatientes del Ministerio del Interior las artes marciales chinas, y sus nietos pues han trasladado esa herencia china no solo en las artes marciales, no solo en la literatura, sino también en la gastronomía. Y de la Escuela Cubana de Wuxi podemos decir que, por supuesto, ha rescatado un grupo de cosas importantes.
la danza del león, la danza del dragón, la danza del pavo real, la danza de Mulan, Xuan, los personajes típicos, Juan Kun, el emperador, la emperatriz, en fin, todo eso. Y hoy en día siguen, ya no solo chinos, no descendientes, sino cubanos que se han ido trasladando. Se ha ido imbricando toda esa cultura. Eso, a mi juicio, es muy importante. Y en eso ha jugado un papel importante, fundamental, aquí en el barrio chino, el maestro Roberto Vargas. Nosotros, desde la labor que hacemos como Casa Artes y Tradiciones Chinas, pues estamos enfocados, bastante enfocados en la salvaguarda del patrimonio, el patrimonio de los chinos, de la comunidad. Y visto el patrimonio como fenómeno cultural, o sea, desde este ámbito, pues tratamos con varias aristas, vemos algunas cosas como la religión, por ejemplo, el impacto que ha tenido o que tiene la religión china o la presencia de imágenes religiosas chinas en la comunidad. De ahí tenemos, por ejemplo, la presencia de la Kuan Yin en la Iglesia de la Caridad, y eso de alguna manera te da la idea de la presencia china, del arraigo, de la mixtura, de cómo el cubano, el criollo, se fue apropiando de estos elementos. Desde hace algunos años venimos resguardando piezas que en su momento fueron donadas por la comunidad para la conformación del Museo Municipal de Centro Habana. El periódico Kou Wan Po es una de las instituciones importantes dentro de la presencia china, porque además es un periódico que tiene sus particularidades desde el punto de vista de que es el único periódico bilingüe que tenemos en Cuba, o sea, una buena parte en español y la otra en chino. Es un lugar que tiene muy bien delimitado su identidad, su imagen, su cultura. O sea, son las personas que viven en esta comunidad, son personas que, aunque no sean descendientes chinos, tienen bien definido una cultura propia del lugar. Y bueno, creo que eso habla mucho también de la preservación, del trabajo, del patrimonio que se puede estar haciendo en la localidad. Aunque en los últimos tiempos la presencia china como comunidad ha perdido fuerza, son varios los esfuerzos que se gestan desde el barrio para contribuir a preservar y rescatar su legado. En este sentido, marchan algunas de las transformaciones que se hacen desde acá y, por supuesto, también para celebrar la Jornada de la Cultura China en Cuba. El 500 aniversario de la Vía de San Cristóbal de La Habana marcó un momento muy importante para el barrio chino, ya que se comienzan a diseñar y ejecutar acciones para revitalizar esta importante área de la ciudad. De ahí ya surge la idea por las autoridades de nuestra provincia de la necesidad de darle unidad y coherencia nuevamente al barrio chino de La Habana. El día 28 abrimos las salas de la institución, y además del nuevo diseño museográfico con la exposición de fotografías alegóricas a la amistad entre Cuba y China. El día primero, la Escuela Cubana de Busú realizó una sencilla actividad con motivo de esta misma fecha, y desde la Casa de Artes y Tradiciones Chinas también se celebró, además, un aniversario más de esta institución, puesto que se creó un primero de octubre. También no podemos dejar de mencionar todo el accionar del Instituto Confucio, que con sus ciclos de conferencia, con exposiciones virtuales, y esta jornada se extiende hasta el 20 de octubre, teniendo en cuenta justamente la fortaleza de la presencia china en las diferentes manifestaciones de nuestra sociedad. Nosotros estamos justamente en estos momentos desarrollando o diseñando las estrategias de barrio chino, y tenemos que tener en cuenta, ya que es un barrio que por historia se conoce como barrio chino, pero muchas personas vienen y dicen, pero bueno, ¿y dónde están los chinos? Y es que ha habido un fenómeno histórico. Estos chinos ya muy viejitos, los que nos quedan, es una comunidad que la mayoría han fallecido. Y es que tenemos una nueva, ya no podemos decir oleada, pero sí generación de chinos que ya sean que han venido para nuestro país por trabajo, en las empresas, estudiantes que se han casado y se han quedado viviendo en nuestro país. Y nosotros justamente desde este espacio de barrio chino, nosotros tenemos que diseñar estrategias que resulten atractivas y atrayentes para estos nuevos grupos poblacionales. Así finaliza el tiempo dedicado a la cultura en esta emisión.
devuelvo la señal al estudio. Tenga una excelente jornada. Buenos días.